Bueno, acá lo que tenemos, problema de chaveta o problema de palanca. ¿Qué pasa acá? Se afloja cada rato, cambia chaveta, se afloja, pone de vuelta la chaveta y se afloja. El problema que hay acá es la palanca izquierda esta. Está muy agrandada, ¿eh? Podemos ver el juego. Entonces, por más que le pongamos chaveta, más grande, sigue de largo y no llega a ajustar. Le voy a mostrar cómo sigue de largo. Golpeamos, golpeamos y acá ya está saliendo el tope de la chaveta. Entonces, ahí ya salió. Entonces, esto no va a ajustar porque ponemos la tuerca ahí y no ajusta. Tiene mucho juego la palanca. Está muy gastada, entonces lo que hay que hacer acá es cambiar la palanca izquierda. Puedo poner otra usada, yo lo conseguí acá, que esté bien al el centro acá. En este caso no tiene tanto juego, el juego normal, común, poquito. O puedo poner una palanca nueva. Entonces vamos a ver si sobra. Miramos que es paralelo. Siempre tiene que dar. Y vamos a golpear. Sostenemos con el otro tornillo. Otro martillo para que no juega el eje. Bueno. Esta chaveta no entramos porque la chaveta es la más grande que hay, es la 9,5. Acá tendríamos que poner una 9 y va a andar bien, va a cruzar bien. Igual a esta se la puede gastar con la piedra y la hacemos pasar porque es poco lo que falta hacerla pasar. Siempre probamos golpear mucho, si pasa, si no, sacamos y la gastamos. En este caso va a quedar bien esta chaveta. Golpea este lado. Ahí está. Ya con que sobre esa roca. Ya podemos ajustar la tuerca y esto quedó bien remachado. La palanca quedó bien derecha con la otra. Y ya no va a tener el problema que se afloja. Que se afloja cada rato, que tenga que cambiar chaveta, que nunca anda. Problema solucionado.